amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Genios, Talentos y Destinos. Bueno, hoy decidimos cambiar un poquito aquí la fachada del programa. ¿Qué les parece, no? Un poquito diferente. Hola. Hola, Gala, ¿cómo estás? Querido auditorio, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Y pues bien, nuevamente, como cada jueves, nuevamente, gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares, a sus oficinas, todas las personas que nos ven en línea y ahorita en vivo, muchísimas gracias, de verdad, bendiciones. Y pues bien, vamos a comenzar el programa, querida Gala, aquí estamos presentes. Sí, pues dando felicitaciones nuevamente a nuestro productor y a la gente linda que trabaja aquí por el premio Excelsis, otro de los galardones, otra premiación, otro reconocimiento, otra satisfacción para la familia Díaz Tele, para nuestro productor Alejandro Ruiz Robles y a la licenciada también, María Elena Miranda. Muchísimas felicidades. También otro de nuestros compañeros camarógrafos aquí de Kenbo, también. Sí, otro que fue galardonado sí, qué maravilla. Fíjate que los premios Excelsis no cualquier persona los gana, ¿no? De hecho, bueno, la televisora ha tenido pues una cadena de éxitos, ¿no? Es uno tras otro. Si lo vemos así, es cada semana casi. Realmente sí. Lo que es un reconocimiento, son galardones, ha sido muy premiada, muy galardonada. Quiere decir que es muy buena plataforma. Y pues bueno, sería bueno que mucha gente que se dedica a la producción, que se dedica precisamente a empresarios y todo eso, volteen a ver precisamente porque, bueno, está muy interesante aquí esta plataforma, esta compañía, esta empresa, ¿no? Sí, también pues hace unos días también el premio Gaviota, otra premiación que se da a pocas personas aquí en el país. De hecho, lo van a estar creo en Chile, en Venezuela dando también, pero pocas personas aquí en México lo dan porque son premios muy exclusivos. Obviamente es una premiación a la trayectoria, al talento, al esfuerzo, al reconocimiento y pues sobre todo a los resultados, ¿no? Entonces muchas felicidades a nuestros compañeros, a Kendembo, a nuestros productores por tantos reconocimientos. Nos unimos al festejo y pues sí, como dice David, es una plataforma maravillosa aquí. Vengan para que puedan anunciar su comercio, su talento, su industria, su empresa. Tenemos un muy buen resultado ya ahorita con la audiencia. Y pues bueno, nuestro programa va a estar ahorita un chico, un cantante que lo estamos esperando, pero hay un poquito de tráfico, pero viene en la siguiente sección. Y pues ahorita les vamos a hablar un poquito acerca del curso que viene. Vamos a estar dando un curso de tanatología este 12 de junio y también el próximo domingo 19, los dos domingos 12 y 19 de junio. Y pues este curso ya les hemos platicado mucho que la tanatología es una ciencia holística que ayuda a las personas a poder traspasar, confrontar, pero sobre todo trascender sus experiencias de gran pérdida, ¿no? Es muy triste para las personas vivir una pérdida, pero pues es una de las cosas más naturales que tenemos como vivir, pues va a ser tarde o temprano, vamos a fallecer y antes de esto pues a confrontar fallecimientos de seres que amamos. Por eso es que es muy importante que las personas acudan aquí a nuestro curso, porque está basado en técnicas eficaces. Nosotros para todo trabajamos la bioprogramación, trabajamos la hipnosis, trabajamos el Reiki, porque las personas que viven experiencias de pérdida muy dolorosas, como perder un hijo, un esposo, una pareja de muchos años, gente que pierde parejas, David, que luego están con casi seguros de que se van a casar con ellas porque tienen 20 años, 10 años de novios y finalmente no se casan. Y pues tantas pérdidas que podemos vivir: un gran amigo, un empleo, un órgano, una extremidad, una fortuna, no sé, son tantas las pérdidas. Claro que la más significativa, pues tú sabes que es la pérdida humana y no se diga un hijo, ¿no? Pero platícanos un poquito lo que vamos a estar brindando a las personas, tú que estás ahorita ya por recibirte como tanatólogo, lo que vamos a estar a las personas dándoles en la cuestión de unir el Reiki, la técnica del Reiki, con la sabiduría maravillosa y holística de la ciencia de la tanatología. ¿Cómo vamos a combinar un poquito para ayudar al proceso, para que el proceso de las personas sea más ligero y para que haya pues una trascendencia y una sanación interna? Claro que sí, Gala, gracias. Pues miren, efectivamente, de por sí la tanatología es hermosa, es un sistema muy bonito, es hermoso, maravilloso. Sin embargo, nosotros lo estamos fusionando con técnicas pues de desarrollo humano, que son temas universales, ¿no? Estamos trabajando lo que es la parte vibracional
de las personas. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros ya es cuestión de meterse un poquito más a este mundo, y a lo que me refiero es que la parte vibracional es toda la parte emocional. Todas nuestras emociones son invariablemente las que gobiernan nuestra vida, querida Gala. Entonces, en base a ello, es como nosotros estamos todos los días. Si estamos contentos, nos va maravilloso. Si estamos con un problema, estamos muy inquietos. A veces nos causa el estrés clásico, ¿no? Nos quita el sueño, dejamos de comer. O muchas ocasiones, al contrario, nos da mucha ansiedad por estar comiendo, efectivamente. Muchas ocasiones, bueno, se realizan... Este tipo de estrés crea lo que son... pues hábitos diferentes a lo que veníamos haciendo normalmente en nuestra vida. Muchos pues comienzan a beber, otros comienzan a fumar, otros se dirigen a lo que es el exceso de comer. Vamos, muchas cosas que hay que identificar y que se pueden sanar, se pueden volver a llegar a su equilibrio por medio precisamente de este tipo de terapias, trabajando la parte vibracional pues de la gente. Eso lo hacemos por medio de lo que son las técnicas de Reiki y, bueno, otras técnicas que trabajamos también ahí, como tú bien dices. Mucho también trabajamos con la programación neurolingüística, lo que es la programación, bioprogramación, vamos, y efectivamente con esas partes, con esos sistemas, la gente vuelve a alinearse, vuelve a tener su área de confort o el sentido, pues no ya de la pérdida, sino darle seguridad, porque esto es muy importante. Cuando una persona ya está sanada, efectivamente puede hablar del tema sin problema, sin llorar, efectivamente, sí. Ya no se engancha, ya no llora, ya no lo sufre, ya no le duele. Exacto. Simplemente lo recuerda y a veces inclusive hasta lo agradece. ¿Por qué? Pues porque ya tiene un sentido de evolución como persona dentro de su desarrollo humano, y para poder trabajar de un modo pues completo en la persona es necesario tocar tanto la parte espiritual, que es la parte vibracional que se trabaja con el Reiki, y pues la parte de las emociones y la mente, que es con lo que se trabaja la programación neurolingüística y la tanatología, ¿verdad? Sí, y quiero comentarles dos cosas. De repente nuestra audiencia escucha términos como bioprogramación, claro, programación neurolingüística, pero ¿qué creen? Nosotros damos cursos amenos, donde los ponemos también a llorar, a reír, son dinámicos. Hacemos que estos temas que son profundos realmente se hagan sencillos, lo hacemos de una forma muy humana, y aparte pues también regalando parte de nuestro dolor, de nuestro fondo de tristeza que hemos vivido también con las pérdidas. Y otra cosa bien importante, lo que decía David, añadido a todo lo que él estaba platicando de las enfermedades emocionales y todo, fíjense que para las personas que tienen problemas de adicción, que son muy ansiosas, que son codependientes y que son muy miedosas, una experiencia de pérdida es lo triple de difícil de poder trascender. Claro. Sí, es bien importante que siempre que haya una pérdida en la familia, tenemos que detectar a la persona más vulnerable y más sensible de la familia, y no hacer de esto de repente, porque a veces hacen bromas o no lo toman en serio, diciendo, ay, pues mira, él no se recupera porque pues ya sabes cómo es, ¿no? Es bien, claro, clavado o es bien sensible. Nada, sí, déjalo, se va a componer. No, señores, esto es algo serio. Una persona que tiene todo este tipo de problemática que acabamos de decir y vive la pérdida de papá, de mamá, de un hermano, de una pareja, un divorcio, y son personas con estas problemáticas emocionales, son personas que tienden mucho al suicidio, al encierro, a la codependencia y a veces a cambiar por completo su vida. A veces de ser personas que eran alegres se vuelven serias, de ser personas que salían se vuelven personas que se encierran. Entonces, muy introvertidas, claro. Muy importante esto, porque pues mucha gente como que no lo toma en serio, ¿no? Así es. Sí, efectivamente, pues digo, hay muchos casos, ¿no? Efectivamente hay un problema. No todos tienen la capacidad de tomar la situación de una forma en común. Para todos es diferente, ya lo hemos hablado. Todos tenemos un sistema de valores, y en ese sistema de valores, pues cada quien le da importancia a diferentes áreas de su vida, ¿no? Lo que para mí es importante, pues no es importante, por ejemplo, para Gala o para alguna otra persona dentro de nuestro entorno. Cada quien recibe en diferente magnitud la pérdida, el dolor. Entonces, cada quien maneja de ese modo, en base a esa percepción, lo que es la emoción. Y evidentemente, eso crea que haya un desenlace
pues muy tranquilo en unos y realmente muy elevado en otras personas, que lleva pues simplemente a una adicción, empezando por la bebida, el cigarro, la adicción de, vamos, hablando de cualquier producto que sea dañino para la salud, ¿no? Sí, con nosotros va a estar como siempre Yanelín Macuto, nuestra querida psicóloga, que es especialista en adicciones y es especialista para sacar a las personas de situaciones muy difíciles. Ella está con nosotros. De hecho, hemos estado dando los cursos, hemos estado posteando las fotos y toda la gente. También, pues, a una asistente que tenemos ahorita que nos apoya mucho, que es Carmen Ordóñez. Muchísimas gracias a esta amiga querida. Y, pues, bueno, ahorita nos vamos a ir a unos cortes comerciales y esperemos que en el próximo bloque esté con nosotros nuestro invitado. Sí. Y si no, pues, ya estaremos hablando de usted, de los temas interesantes, ¿no? Váyanse a los, no se vayan, que vienen comerciales muy interesantes. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Regresamos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales, conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv, ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas.
Hola amigos, ¿cómo están? Aquí. Miren nada más que mal me la estoy pasando con estos maravillosos hombres. Con lo hermano. Con lo hermano. Y pues bueno, aquí está nuestro invitado de honor, porque sí, en verdad es un honor para esta televisora tener un artista de talla internacional, Giovanni Falchetti. Muchas gracias. Bienvenido. Muy contento de verdad de estar con ustedes, de conocerlo, de estar acá en el programa, mandar un saludo también a todos los televidentes que están ahí por internet, por las redes sociales, y muy contento de poder venir a platicar un poco de lo que significa este lanzamiento de este nuevo disco, 10 años junto a ti, un nuevo material discográfico que me tiene muy contento. No, maravilloso. Fíjense que vamos a echar aquí un golecito. Aquí estuvo, nada más ni menos, Ricardo Rocha entrevistándolo hace unos días, un compañero de Fórmula, que yo estuve en Radio Fórmula mucho tiempo. Y pues bueno, las mejores televisoras, y ahorita pues tenemos el honor de estar aquí, que nos va a estar platicando un poquito de su trayectoria. Es que es impresionante. Marco Carrillo tuvo, bueno, me mandó la trayectoria. Bueno, no cabía, ¿no? O sea, ¿cómo voy a aprender tanto? Cosas maravillosas de tu trayectoria. Son tantos años. Yo divido mi carrera en dos partes, antes de México y después de México. Okay. Antes de México, bueno, soy de Santiago, de Chile. Sí, claro. Desde muy pequeño siempre me gustó mucho la música, siempre mi familia me motivó muchísimo, siempre las fiestas familiares, que el niño cante, que el niño baile. Okay. Y mi abuela fue la que tuvo se motivó y ella me llevó a audicionar a un programa muy famoso en Chile que se llamaba Sábado Gigante, que bien, después se internacionalizó. Ah, sí, claro. Y mi abuela me llevó a un segmento que tenía este programa que se llamaba Clan Infantil. Y te quedaste así, ¿no? Y en el Clan Infantil eran puros niños que bailaban y cantaban, y también conversaban junto a Don Francisco. En esos años, Sábado Gigante en Chile era todo un fenómeno televisivo, todo el mundo lo veía. Entonces fue una gran exposición, y la verdad es que, bueno, a esa edad, 10 años, yo lo veía también más como un juego, como algo que me gustaba hacer, más que lo que me podía el día de mañana dedicar. Claro. Y fue una experiencia maravillosa estar ahí en Sábado Gigante. El programa era en vivo, entonces había toda una adrenalina previa al programa muy interesante. Yo se estaba marcando tu destino y tú ni sabías. Yo ni sabía. Y después de ahí tuve la oportunidad en el año 94, saliendo de la preparatoria. Bueno, siempre en el colegio, siempre cantando en el colegio, siempre muy relacionado a las artes. Y en el año 94, saliendo de preparatoria, que en Chile se llama cuarto medio, se me dio la oportunidad de ser coro de una de las cantantes más importantes que ha tenido Chile, que se llama la señora Miriam Hernández. Okay. Y estuve con ella en el Festival de Viña del Mar, hice una gira por varios países. De hecho, sí, la hemos oído. Claro. Y la verdad es que una experiencia maravillosa. Y yo creo que esa gala, esa experiencia de estar en Viña del Mar, aunque sea como coro, yo me sentía que estaba cantando solo. No, ya estaba algo en tu mente. Pero esa experiencia de estar con ella y viajar con ella, creo que me dio el incentivo para decir, esto es lo mío, esto me quiero dedicar. Correcto. Y fue así que ese año 94, saliendo terminando ese año, perdón, es que yo grabo mi primer single, mi primer tema que se llama La Plaga. El tema de Enrique Guzmán, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. Así es. De hecho, por ahí tienes otro tema también, que es de Yuri, ¿no? De Yuri. Fuiste el primer... Eso fue ya mucho después, ya estando en México. Okay. Porque después de La Plaga, bueno, viajé... Ah, mire, les voy a mostrar el look de La Plaga. Porque, claro. Miren. Porque para que ustedes sepan, yo no nací calvo. Yo tuve pelo alguna vez. Sí, vamos a ver. Vamos a mostrarlo acá, miren. Este es el look de La Plaga. Ah, de rockero, ¿no? Ahí está, ahí tenía 17 años, 18 años. Han pasado los años. Pero bueno, esta fue La Plaga. Y después de ahí yo tuve la oportunidad de recorrer todo Chile. ¿Se acuerdan de La Plaga? Sí, ¿no? Mira, aquí escribí un poquito de una semblanza. La mitad, señores, pero tengo que destacar lo más importante porque después alcanza el programa. Okay. Pues la gira por Centroamérica. Sí, háblanos de esta gira. ¿Cómo te fue? Muy bien, muy bien. La verdad es que Centroamérica para mí ha sido una sorpresa. Yo el año pasado tuve la oportunidad de hacer una gira muy intensa. Durante 3 meses recorrí prácticamente todos los países de Centroamérica. Me faltó creo que uno, Nicaragua. Pero estuve en Guatemala, en El Salvador, en Costa Rica, en Panamá. Y donde la verdad es que el recibimiento del público fue precioso. Justamente con el video que estamos viendo de fondo, la canción Sin Miedo, ocupó los primeros lugares de popularidad. Me dio la oportunidad, además de hacer una gran gira, también por México. De hecho, estuve en el año pasado, en el mes de abril, tuve la oportunidad de ser artista de Televisa.
Lo que significó estar en el programa hoy, tener una fuerte exposición. El artista del mes, ¿no? Así es. No, y eso obviamente, Gala, te proyecta a Centroamérica, porque Televisa es una gran cadena, es una gran plataforma que me ha proyectado mucho a Centroamérica. Y la verdad es que yo feliz, porque ha significado a Centroamérica un cariño muy especial. Los medios de comunicación conmigo se han portado increíble. De hecho, ahora vuelvo ya, ahora el 19 de junio voy a estar de nuevo en Guatemala, y la verdad es que se me espera una agenda llena de medios. Me voy a presentar el 25 allá en Guatemala, un país que me quiere mucho, y después El Salvador, y así continúo con los otros países. Okay. Oye, pues en ese sentido, ahorita estás promocionando algún disco, ¿verdad? Estoy promocionando mi último disco. Lo que pasa es que yo les cuento, yo en el año, después de haber participado en un reality show en Chile que se llamaba Tocando las Estrellas, el primer reality de mi país, estuve encerrado ahí con cámara durante 4 meses, una experiencia bien interesante estar en ese formato de programa. Saliendo de ahí, yo firmo contrato con Sony Music, y en el 2006 mi disco, que se llamó Mi Seducción, se reedita en México en el nombre de Junto a Ti. Okay. Y ese disco, yo viajo a México en el 2006, y ahí comienza mi amorío, mi relación con México. Muy bien. Y la verdad es que en un comienzo, obviamente, como todos los comienzos, fue muy difícil, porque llegar a un país extraño, donde uno no conoce nada, no hay una, a pesar que nos parecemos, hay una cultura diferente. Sí. Fue bien difícil en un comienzo, toqué muchísimas puertas, y en el transcurso de estos 10 años he podido desarrollar una carrera espectacular. Y yo creo que este es el resumen de esos 10 años. El resultado de la lucha, además, es un disco que contiene 15 canciones. Y además, que lo que me tiene muy contento es que, además de estar en un formato digital que se puede descargar de iTunes, de Amazon, de todas las plataformas, está en un formato físico. Y ustedes saben que hoy día son pocos los cantantes que están haciendo un disco físico. Sí, ¿dónde lo van a encontrar? Está en las principales disquerías de México. Ya está, y está. Ya está, se agotó. Entonces, la verdad es que estoy muy contento. Obviamente es un proceso. Hoy día cuesta motivar a que la gente compre CD, porque uno descarga la música, o si le gusta una canción, lo baja de cualquier parte, más complicado. Sí. Pero la verdad es que estoy muy feliz, porque el disco ha andado muy bien, y aún falta todavía mucho por promocionar y por seguir en esta senda maravillosa que es este disco, que de verdad es mucho cariño, porque es el resumen. Cada canción que hay ahí tiene algo mío, tiene alguna experiencia, tiene alguna vivencia. Un pedacito de ti, ¿no? Un pedacito de acá. México, no han sido 10 años fáciles, no han sido 10 años que yo digo, oye, el destino me premió. No, han sido 10 años de picar piedra, de a veces hasta dudar, de decir, no, mejor me devuelvo a mi país, a Chile. Bueno, te voy a decir una cosa, son 10 años, pero yo he conocido gente que le cuesta 25 y 30. O sea, la vida ha sido, te ha sonreído, obviamente, porque hay talento, tienes carisma, estás guapo, tienes muchos atributos de muchas cosas. La voz, también el estilo, porque un estilo propio que balada, tienes ya pop, muy sí, especial, sí. ¿No? Y platícanos un poco de tu experiencia ante 80,000 personas en el Zócalo, y también la gran oportunidad de estar en la revista People en la portada. Sí, bueno, déjeme presumir, esa imagen está acá. Bueno, eso fue una experiencia muy importante en mi carrera, porque me hacen la invitación el... No es el, ¿cómo se llama cuando? No es el municipio, el que ve lo que es el Zócalo, contar el Zócalo. Bueno, era una actividad municipal, no es municipal. Sí, okay. Sí, de la Ciudad de México, son eventos que promueve el gobierno. Ahí está. Perfecto. Bueno. ¿Qué se siente estar ante, si yo ante 40 me pongo en el... Mire, lo que pasa, ahí está. Ahí la de allá, ahí estoy cantando el Zócalo. No, yo les voy a contar, tiene un doble significado para mí. Primero, porque yo cuando llego a México, yo me quedo atrás de la catedral. En un hostal, hospedado por primera vez, atrás en un hostal. Entonces yo llegué un domingo a México, y recuerdo que había una manifestación, y estaba lleno de gente, y yo decía, México es así, México no puedo creer. No, yo me acuerdo que lloré esa noche, me quería volver a mi país. Fue muy, no traumático, pero fue muy impactante ver la cantidad de gente en el Zócalo de México. Estaba atrás, están así por un concierto, yo, ¿no? Estaba atrás de la catedral. Entonces después, bueno, conocí gente, me cambié, me fui más al sur, etcétera. Entonces después, en el año 2008, me hacen la invitación a este evento en el Zócalo de México. Claro. Y cuando yo llego a este lugar, estaba repleto de gente. Vez, ¿no? pero ahora yo estaba ahí como protagonista. Ah, bien. Entonces es como... Te cambió la idea. Fue muy emocionante, porque además yo estaba cantando y estaba a punto, me acuerdo, estaba a punto de llover. La gente gritaba, estaba la catedral al lado, el Palacio de Gobierno atrás mío. Entonces yo estaba muy emocionado, porque imagínate, fue recordar y vivir ese momento tan especial. Y es que invitan a artistas muy especiales, va a estar Marc Anthony. No, anecdótico fue que yo canto, hago mi presentación, y la cual, gracias a Dios, me fue muy bien, y las nubes que le mencionaba empezaron
y empieza a llover, ¿no? Y al final se acabó el evento, fui de los pocos artistas que estuvo ahí, okay, que me presenté, así que gracias a Dios, y me dio pena porque después todo el resto de los que estaban ahí, la Sonora Dinamita, estaba Sheila, había muchos artistas, nada, pues tuvieron que suspender el evento, pero yo alcancé a cantar en el Zócalo. Ok, no, pues está excelente, oye. Y ese año, lo que tú me decías, Carla, y ese año, ese mismo año, me entregan un reconocimiento en Estados Unidos, muy importante, que es el premio GLAAD, que después se lo ganó Ricky Martin, se lo han ganado muchos artistas. Ay, nada más que se... Y además, eso lleva de alguna otra forma a que la revista People en Estados Unidos se fije en ti, ¿no? Se fijara en mí, sí. Me hacen la invitación a una entrevista, y bueno, y ahí salí destacado, el artículo se llamaba Con Chile en la Sangre. Okay. Así como doble sentido, entonces, ¿no? Con Chile en la Sangre. Sí, claro. Y así, la verdad es que esos momentos que van marcando estos 10 años de trayectoria. Muy bien. Oye, tú estás aquí en México desde el 2006. Del 2006, pero no significa que haya estado completamente acá. Claro. Viajo a Chile a veces por 2-3 meses, vuelvo a México. Cuando no estoy en promoción o no estoy en plena actividad artística, retorno a mi país. También voy mucho a Centroamérica, como les decía, claro. Pero son 10 años desde que yo llego a este país. ¿Cómo ves a México? ¿Te gusta México o su gente? ¿Cómo puedes describir eso? ¿Cómo te trata México? Bueno, pues muy bien. Muy bien. Obviamente uno ve el día a día y uno aprende también a convivir con México. Claro. Tenemos culturas muy diferentes. Uno aprende también a tomarle cariño a las personas. México tiene personas muy lindas. Me ha tocado a mí conocer personas realmente bellas. No he tenido ninguna mala experiencia aún en México, con lo cual también influye. Claro. Pero me enamoro de sus colores. Cuando tú viajas a los interiores, a estos pueblos mágicos, realmente uno se enamora o se reencanta. La verdad es que es un país maravilloso. Obviamente, como en todos los países, como lo tiene mío Chile también, hay cosas que a uno no les gusta, que el tráfico, ¿no? que cualquier todo bueno, eso, es que el... la contaminación, no, que mi de una gran ciudad, son más de 120 millones de personas, y la verdad es que yo tengo palabras solamente de agradecimiento a este país. Oye, algo que también me gustaría ahorita, bueno, ya estuviste aquí también reconocido por la Asociación Nacional de Locutores, sí, ¿no? Sí, fue bonito. Sí, bueno. Fue bonito porque además que los locutores... Rosalía estaba ahí. Ella me entregó el reconocimiento junto a una, era como actriz modelo, la vecinita, ¿puede ser? Ella me entregó el reconocimiento. Está en YouTube, eso, por si acaso. fue muy bonito. La señora Rosalía se portó muy bien. Imagínate, uno viene de otro país, que la Asociación de Locutores tenga un reconocimiento. Aquí, sí es. Es muy bonito. Y ni en Chile me han entregado un premio así. No llegaron acá en México. Y ahorita viene tu reconocimiento en Galería Plaza Las Estrellas. Sí. Otro reconocimiento, Luminarias de Oro, ahí con nuestro gran amigo Narváez. Muy bonito. Porque Eduardo... ¿Cuándo es esto? Mañana. Pero yo con Eduardo tengo una relación muy especial. Cuando yo llego a México al tiempo, él hace un premio Gaviota, donde me invitó, y yo me presento en ese reconocimiento. Después me invita a Galería Plaza Las Estrellas, siempre en cada lanzamiento de disco, él me hace la invitación. Y en esta oportunidad, celebrando también estos 10 años, él me va a entregar un reconocimiento especial que se llama Luminaria de Oro. Y la verdad es que estoy muy emocionado, muy agradecido de Eduardo, de Galería, y en cierta forma corona también este disco de recopilación de temas. Sí, mañana a las 4 que de la tarde. Libre pueden estar en Galería Plaza Las Estrellas. A las 4 de la tarde voy a cantar, voy a filmar disco, voy a sacar mi fotografía con quien quiera. Así que yo estoy muy contento. Siempre vuelvo como a mi casa cuando voy a Galería de las Estrellas. Así que yo feliz. Excelente. Bueno, pues vamos a ir a un corte. Vamos. Nosotros regresamos en un momento más. Muchísimas gracias. Es de su interés. Por favor, no cambie de sintonía. Regresamos. No nos tardamos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Thank you.
Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Yo así mirándome, como si nunca lo he visto. Bueno, esta canción se llama Vuelve, y el video se grabó en una ciudad muy importante de mi país, de Chile, que se llama Valparaíso, que es el puerto más principal, más importante de Chile, que está al ladito de Viña del Mar, y la verdad es que un video... lo divertido es que esa ciudad siempre está muchísima gente, pero justo cuando grabé vi un partido de fútbol. Entonces, estaba todo desocupado, se aprovechó de filmar el video. ¿Y qué signo eres? Capricornio. Capricornio de... ¿Qué? 4 de enero.
Pues mira, vamos a hablar rapidísimo por numerología y por signo. Mira, tus signos son necios y son súper aferrados. Capricornio siempre logra las cosas por eso. Pero es un signo que la parte sexual la tiene muy marcada. Entonces, gran parte de se puede decir que de las cosas que atoran mucho a Capricornio son los excesos y parte de la sexualidad o su vida sexual. Entonces, Capricornio siempre, especialmente cuando están en el medio artístico, son personas que tienen que cuidar mucho esta parte de ellos, la promiscuidad, la parte de los escándalos, porque siempre están muy, pues, tu signo atrae mucho estas cosas, entonces hay que cuidar mucho esta parte. Y también, pues, son signos, como son signos de tierra, son aferrados, logran las cosas por necios, son personas carismáticas y son muy intuitivos. Entonces, todas aquellas cosas que a ti, porque a ti te sale cañón la intuición, que a ti no te latan, personas, situaciones, que tú digas, bueno, esto como que no me suena bien o muy fantástico, seguramente tendrás razón. Y pues ahorita, mira, vas a estar en tu carrera como vas ahorita en un despunte hacia arriba. Hay algunas cositas emocionales que me imagino que es el estar lejos de casa y todo, que te va a pegar un poquito. Y ahorita, pues muy bien, prácticamente de julio, agosto, septiembre, octubre, y por noviembre, diciembre, pienso que haces algún viaje a ver a tu familia por estas fechas y como que bajan algunas cosas, pero un despunte tremendo tienes en el 2017. El año 2017, por vibración, es un año maravilloso para los artistas, porque es la numerología, es el año del arte y los artistas, ¿no? Pero sí pienso que por ahí viene una planeación padre de un dueto, ¿sí? Entonces, el dueto se va a hacer, no sé, podríamos estar hablando de una mujer europea que canta en español, por ahí. Pienso más que sería con una mujer famosa, pero como que de tus raíces, pero está aquí. Wow. Pero no es de tu país. O sea, podríamos hablar, porque vienes de gente italiana, ¿no? Sí, sí. Podríamos hablar por ahí de una mujer de nivel internacional y que coinciden por destino, ¿sí? Me imagino que ya algunos ya se imaginaron quién es, ¿no? Yo ya me lo imaginé. Entonces, sí, claro. Porque trae muchas cosas con esta mujer, un clic, y también, pues le van a apostar tres, y yo pienso que va a ser difícil la decisión. Increíblemente, como es un deseo muy grande que tienes, se te realiza a más o menos dentro de un año, o sea, más o menos a mitad del año 2017, y sí va a ser una mezcla maravillosa. Sí te vienen otros reconocimientos. Aquí lo importante es que no sueltes, porque me imagino que aunque eres Capricornio, tienes un ascendente en agua, y eres muy sensible, y eres muy como de vivir las emociones. Si estás muy triste, te pones muy triste, o sea, como que muy extremo, ¿no? O sea, hay que trabajar un poquito las emociones. Y otra cosa, tienes que determinar, nosotros somos personas que trabajamos la programación neurolingüística y la hipnosis, conocemos bien cómo trabaja la mente, determinar exactamente lo que quieres, ponle nombre, a tus ventas ponle números, y exactamente tú di en tu mente con quién quieres estar, quién quieres que seas artista, piensa en dos, pero no te preguntes cómo se va a dar, simple y sencillamente confía en Dios, confía en el poder del universo, eres un hombre de fe, eres un hombre que ora, eres un hombre con un poder muy fuerte, eres exageradamente noble, es una persona de alguna forma como no estás muy maleado, por decirlo así, traes mucha inocencia todavía. De hecho, podrías no percibir alguna maldad de repente, ¿no? Por esa parte que me imagino que te lo dio la mamá o la abuela. Uh-huh. Y traes mucha, hablando de gente que ya partió, que amaste, que ahorita ya no está, que falleció, traes, pues hay una mujer que te está protegiendo muchísimo, me imagino que es alguna abuela. Uh-huh. Sí, tu abuela, la que te llevó a los escenarios, sí. Ya falleció. Abuelanita, sí. Bueno, ella está presente en las cosas, ella te va a traer todo. Lo que tú quieres, sale aquí como un guía espiritual, un ser muy especial que te está guiando. Mira, yo ni sabía que no estaba en este plano, pero lo percibí perfectamente. No, además que es la única muerte que cercana que he vivido. No tengo otra. Sí. Bueno, obviamente. No, y aparte la mujer que le apostó a tu talento, que te dijo, vete a... la única, a nivel de familia, es la única muerte que he experimentado. Okay. Y aparte súper significativa, ¿por quién era? Porque ella abre la puerta a tu destino, sí, y abre, y ella, como dices, no confía en tu talento. Entonces, esta mujer te va a abrir las puertas, está la divina providencia, vienen buenas ventas, pero sí un año de grandes ventas, un año a finales de año, sí firmas algo muy grande con una disquera. No a finales de año, los 4 meses del 2017... firmas con una disquera fuerte,
tienes apoyo de un matrimonio, también de una disquera, y también vienes apoyo, te digo que grabas con una mujer, es una mujer de cabello como oscuro o rojizo, no es rubia, y pues ella graba contigo y los dos suben, es un tema muy especial porque se graba, pienso, en italiano, tal vez en español, bueno, italiano y español, y pues estás empezando ahorita algo grande. Yo quiero felicitarte por tu empeño, por tu lucha. Te admiro mucho. ¿Cuántos quisiéramos que las personas que amábamos realmente lucharan y conquistaran sus sueños? Te claro. Ve muy bien. Y pues bueno, ya dejo hablar aquí a David porque tenemos un minutito ya al aire, dos minutitos. Sí, y pues gracias por venir, es un honor. Esperemos volverte a encontrar y ya nos estaremos viendo en grande. Y si quieres Auditorio Nacional, ahí te decretas. 12, 14, 21 meses. Más o menos, pero no sueltes nada de lo que estás haciendo ahorita y ahí estarás, si no es que tal vez antes, estamos hablando 12, 14, sí, más o menos 2 años, 2 meses, pero lo digo aquí abiertamente que ahí vas a estar, pero no sueltes ni tu fe, ni tu constancia, ni tus buenas relaciones que estás haciendo ahorita. Gracias. Wow. Perfecto. No, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es un placer realmente. Y pues bueno, espero que no sea la primera ni la última, ¿no? Ojalá y pueda haber alguna otra oportunidad ya en el futuro para que vengas ya con todo esto. Precisamente, ya me pasó, O sea, el público lo va a ver. Y ya nos ha pasado. Gracias por la oportunidad. De verdad que muy contento de estar acá con ustedes. Gracias, Gala. Voy a tomar muy en cuenta lo que me dices. Y seguir. Siendo feliz, la verdad es que yo siempre, mi prioridad siempre ha sido en la vida disfrutar el día a día, los momentos, trato de ser feliz siempre, muy agradecido de lo que tú dices, que la vida me ha regalado muchas cosas importantes y estoy muy agradecido, gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias a Dios, todo, bueno, pues nos despedimos con muchas bendiciones y pues con la guapura de estos dos hombres aquí a mi lado. ¿Qué tal? Nos vemos el próximo jueves y sigan en la siguiente programación que viene, gracias. Muchas gracias, bendiciones, hasta la próxima. Ahí.